Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el día de hoy quiero hablarles acerca de este juego que corre sobre la blockchain de Phantom, que está bien interesante. Está lanzándose apenas bajo la blockchain de Phantom y se está promocionando dentro de SpookySwap. Ahí podemos comprar el token. Y si hacemos staking con ese token, están pagando un 2.499% de APY o APY en este momento. Podemos usar las billeteras de Mask, la wallet, Trust Wallet, MetaMask y la Wallet Connect. Entonces, el proceso es bastante simple. Ustedes con su MetaMask o con su Wallet, Mad Wallet. En mi caso, yo tengo aquí mi Phantom Opera dentro de la Mad Wallet. Ustedes simplemente en web adicionan el token acá. Para adicionar el token, simplemente van a CoinMarketCap o a CoinGecko o a cualquiera de su preferencia. Copian el contrato, la dirección del contrato y vienen aquí a su Mad Wallet web, adicionar token. Colocan aquí la dirección del contrato y ya en este momento me dice que ya existe, pero si en su caso les va a aparecer aquí el número de decimales y el símbolo y le dan adicionar y eso es todo. Una vez que ya tengan algo de balance en Phantom, pues hacen en SpookySwap, hacen el swap a PGK o aquí dentro del mismo Penguin Cards pueden hacer el swap. Entonces aquí digamos que vamos a hacer dentro de SpookySwap podemos hacer el swap, podemos coger USDC y pasarlo a PGK o la moneda que tengan, si es Phantom, hacen el swap y pueden hacer el staking aquí dentro de Penguin Cards. De esta manera pues pueden aprovecharse de esta gran iniciativa. Aquí un cálculo que hace simplemente ya entrando en el staking.penguincards. Conectan su wallet, ¿sí? A través, yo aquí en este momento lo hago usando el botón de MetaMask, pero realmente me estoy conectando con mi Matt Wallet, como se los he explicado en varios videos. Y ya una vez que estemos conectados, aquí podemos con este Profit Calculator determinar cuántos PGK podemos ganar. Si colocamos 500, vamos a obtener una recompensa de 115 PGKs. Para acceder a este porcentaje de APY de casi 2.500 hay que tener mínimo 250. Ténganlo presente. ¿Sí? Aquí ustedes establecen 30 días, 60 días, 90 días. Seleccionan el total de lo que quieren colocar y de esta manera ya se conectan. Y ponen a trabajar sus PGK aprovechándonos de este 2.500% de APY que está buenísimo. Este es un juego que tiene muy buena perspectiva. Cuando uno mira, yo ya aquí puse 250 PGKs a trabajar. Cuando uno mira este juego tiene muy buena perspectiva. El juego aquí ustedes pueden ver toda la descripción del juego. Es un típico juego de pista de carros que realmente tienen muy buenos seguidores este tipo de juegos. Son batallas de conducción en 3D con multijugador. Todo se corre sobre la blockchain de Phantom y combina algunos de los mejores elementos del sistema de arcade con car racing. Entonces, también están incorporados el Play to Earn y NFT Dynamics. Es un juego que tiene unas características técnicas ganadoras. Hemos visto muchos juegos de estos, de este tipo, moverse y crecer muy rápido. Entonces, pues es una apuesta. Recuerden que esto no es ningún consejo ni recomendación de inversión o una señal de compra o de venta. Simplemente es una opinión. Ustedes con esta información la analizan y si deciden hacer parte de esta iniciativa lo harán, si no la descartarán. Pero este tipo de juegos ya ha demostrado tener
muy buen desempeño y performance. Y si ustedes ven la calidad de los gráficos, la calidad de las animaciones, los tableros, la misma forma en que se concursa o se participa, el hecho de que sea play to earn y que tenga NFTs, son valores agregados que lo van a hacer bastante exitoso. Aquí podemos ver el white paper, ¿sí? Para los que quieran, pues, revisar un poco más acerca de este juego, quién lo creó, cómo está el tokenomics. Si miramos el tokenomics, pues está bastante bien distribuido, ¿sí? Tiene un casi 50% para todo el ecosistema, un 17% en preventa, un 5% para los advisors, el 8% para los fundadores, el equipo fundador, un 10% para la comunidad y marketing, un 2.65% de liquidez y un 8% para los desarrolladores del juego. Esa es una distribución justa, equitativa. Aquí también explica el tema de las NFTs. Yo les dejo los enlaces en la descripción del video. Aquí está la explicación de qué es este juego, qué tecnologías combina, hacia qué mercado se está apuntando, ¿sí? Aquí vemos que ya fue adicionado dentro de los eSports Lounge. Entonces ya tiene unos contactos y unas conexiones y una interacción con el mundo de gamers bastante importante. Aquí pueden ver la misión y la visión. Este es un juego de 3D bastante bien hecho. Si ustedes miran la animación, podemos ver aquí un pequeño trailer. Es un juego muy bien hecho, con unos gráficos impactantes. Entonces es un juego que reúne todo lo que los gamers están buscando, ¿no? Ganar por jugar, play to earn, invertir con NFTs y desarrollar sus propios tableros o mods. Está disponible para Android, para Mac, para Windows. Entonces, pues tiene todo lo que los gamers están buscando: batallas, coleccionar y ganar. Y esto es lo que quería contarles en este corto video del día de hoy. Aquí podemos diseñar nuestros propios iconos y estos iconos son los que podemos convertir en un NFT. Y si ustedes miran, los inversores y los grupos de respaldo son bastante grandes, ¿sí? Moonwell, que es enorme, muy conocido, y Solidity Ventures son los más grandes de acá. Aquí vemos a otros actores importantes del mundo gaming, como este Cryptology Asset Group, como Black Age, BLK Birds, Bull Perks, de los más conocidos en juegos. Entonces aquí podemos encontrar, pues, los protagonistas de la industria del gaming. Está auditado por Socio. Los partnerships que tienen son bastante grandes también, ¿sí? Aquí BIRD es el que más reconozco, y GodBit, los únicos que reconozco son estos dos. Los otros no son muy, muy fáciles de identificar. Aquí está disponible con OpenSea, el portal de los NFTs más grandes, y dentro de SpookySwap se puede comprar, se pueden hacer la adquisición con cualquiera, con cualquier moneda, como lo estamos viendo aquí. Con SpookySwap ustedes simplemente se conectan con su Phantom Wallet, y si tienen USDC o si tienen, pues, la moneda que tengan, puede ser Phantom o una stablecoin, pueden comprar sus SpookySwap, colocarlos en su Phantom Wallet y ponerlos a hacer staking y beneficiarse de este magnífico APY de 2500%. Lo pueden consultar también en CoinMarketCap. Está en el puesto 3207. Su token en este momento está en 11 centavos de dólar. Vemos que ya pegó un salto enorme. Miren, estaba en 0.078 centavos de dólar. Entonces ya los inversionistas, los
todos los amantes del mundo de los videojuegos lo tienen en el radar y empezó a moverse fuerte. Esto es apenas una muestra de un día. Si ustedes lo ven aquí en 3 meses, pues se van a dar cuenta que está empezando hasta ahora su movimiento alcista. Entonces tiene muy buena pinta y las características técnicas del juego lo hacen una versión ganadora. Lo pueden seguir en las redes sociales y pues ahondar un poco más en la investigación que quieran ustedes hacer. Aquí dentro del el menú de Exchange, pues nos redirecciona directo a SpookySwap, que es como el portal más usado para transacciones con Phantom. Entonces, ya el hecho de que tenga el respaldo de SpookySwap es una muy buena señal para que esté respaldado y que esté soportado dentro de SpookySwap. Ya le da una cierta tranquilidad porque es un proyecto que está listado y respaldado con los mejores. Entonces, esto es lo que quería contarles en el corto video de hoy. A todos ustedes, gracias por su atención y nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.